pueblo sin escuela pierde su vida, pierde su alma y pierde su magia. Hay comarcas con 2, 3 y 4 habitantes por kilómetro. El transporte es más limitado, la verdad. Estamos un poquito aislados. Mis padres viven allí y yo me he tenido que venir a la ciudad para poder seguir adelante. El desierto se cierne como una amenaza sobre Teruel. Hay zonas donde parece haber ganado la batalla. Siglos de aislamiento, casi de olvido, han hecho de esta provincia una de las zonas más despobladas de Europa. Es el mismo drama que padecen otros territorios de la España interior. Asentamientos es un lugar donde hay alguien, donde hay gente y por lo tanto tiene derecho a tener una serie de servicios básicos, todos los mismos que existan en la gran ciudad. El ser poco no resta derechos. Pero también en Teruel hay quienes se han empeñado en torcer el rumbo, hay quienes han dado con la clave del futuro, quienes con tesón y algo de imaginación plantan cara al desierto. Tengo dos niños y pienso que para ellos también puede ser un futuro muy bueno. Y la trufa va en auge. Fue descubrir internet y ver, creer que tenía posibilidades para una zona tan despoblada como esta y nos pusimos en marcha y hasta hoy. Pues en 6 años prácticamente hemos conseguido convertirnos en el mayor centro de estacionamiento de grandes aeronaves de Europa. Pienso quedarme aquí ya. La plaza del Torico se despereza a primera hora de la mañana. El paso del tiempo ha dejado su huella de esplendor en Teruel capital, en sus edificios modernistas o en sus extraordinarios monumentos mudéjares. Aún son pocos los viandantes, pero por sus calles caminan a diario más de 35.000 personas. No es una ciudad grande, aunque acoge a más del 26% de la población de la provincia. Durante décadas ha sido el destino de los que abandonaban el campo. La capital crecía y la provincia se vaciaba. El Hospital Obispo Polanco de Teruel es uno de los dos de la provincia. El otro está en Alcañiz. Hoy no hay mucha actividad en la maternidad. Es casi lo habitual. La media no supera los 10 nacimientos por semana. El pico máximo lo tuvimos en el año 2010, que hubo 689 partos. El año pasado hubo 506, es decir, la bajada ha sido bastante considerable y pensamos que este año va a haber algún parto menos también. La maternidad no tiene unidad de cuidados intensivos para bebés neonatos, así que ante posibles partos prematuros se opta por el traslado a Zaragoza. Entonces tenemos 165 kilómetros, entonces claro, hay que procurar que ante la más mínima las derivamos porque no es una carretera fácil para poder hacer ni corto tiempo. Entonces ante cualquier sospecha de un parto inminente que sea prematuro menor de 34 semanas es cuando derivamos a estas pacientes a Zaragoza, al Hospital Miguel Servet. Dos de cada 10 niños que nacen en el hospital son hijos de inmigrantes. Solo el 40% de los alumbramientos procede de fuera de la capital, del medio rural. Pablo aún no tiene 2 días. Es el primer hijo de Soraya y Nacho. Que la poquita gente que vemos es una noticia que seamos padres, tan, sobre todo también tan jóvenes, porque no es algo que hoy en día se vea mucho. Y la mayor parte de mi infancia la he pasado en el pueblo, un pueblecito muy pequeño en la Sierra Albarracín, en Griegos.
Y vamos, es una experiencia que volvería a repetir unas mil veces e incluso a él me encantaría que la viviera porque es algo especial. Pero yo me he tenido que ir del pueblo, como muchos de mi entorno, mucha gente joven. Gente se ha ido a Valencia, aquí a Teruel, porque allí no tienes que subsistir, no tienes para seguir adelante. Yo personalmente lo he intentado y la verdad es que es muy difícil. Nadie vive ya en Barranco de San Juan, una aldea de Masías del municipio de Cantavieja, al este de la provincia. La despoblación comenzó entrados los años 50 del pasado siglo y se alargó hasta comienzos de los 90, cuando abandonaron Barranco el señor Victoriano y su hijo Julio, los últimos vecinos. Su casa quedó vacía, como la del tío Mariano, como la casa de la maestra o las casas de más soler. En Barranco no se escucha ya el bullicio de los niños en el recreo, en la plaza ante la escuela. No tenían agua ni luz eléctrica, pero se las apañaban. Criaban ovejas y cerdos y en los bancales de la montaña, al otro lado del río, cultivaban cereal, sobre todo trigo. En todas las casas había horno. Desde las cercanas localidades de La Cuba y Portel de Morella se acercaban vendedores ambulantes con pescado, ropa o jabón. Por los caminos se desplazaban sobre todo en caballo. Alguno de los antiguos vecinos se acerca aún a echar unas horas o unos días para sostener la vieja hacienda de la familia. Allí encontramos a Serafín, que va con sus yeguas. Vivió unos años en Barranco de niño. Cuando tenía 9, marchó con su familia. La gente buscaba dinero, cobrar más. Las fábricas, si iba la gente que se iba, decía, yo en la fábrica cobro tanto. Y claro, aquí no había mucha forma de ganarse la vida. Yo era muy feliz con los animales, las ovejas, las cabras. Me encantaba, me ha encantado siempre. De hecho, me arreglé ahí un poquito una casa y ahí soy feliz. Me pego aquí 15 días, 10 días, una semana. En Teruel, más de 90 pueblos están en riesgo extremo de quedar vacíos. Si nadie los remedia, acabarán como Barranco. Desde hace años, el crecimiento vegetativo de la provincia arroja datos negativos. Hay casi el doble de defunciones que de nacimientos, lo que, unido al éxodo hacia otros lugares, provoca un descenso de cerca de un centenar de habitantes cada mes. En un siglo, la provincia ha perdido la mitad de su población. Actualmente son 134.500 personas. La densidad de población es, junto a la de Soria, la menor de España, 9 habitantes por kilómetro cuadrado. La localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, por poner un ejemplo, tiene pocos habitantes menos que toda la provincia de Teruel. El éxodo hacia las ciudades comenzó a mediados del pasado siglo, cuando la industria fue sustituyendo a la agricultura y la ganadería como base del modelo económico. Los pueblos fueron vaciándose. Es un problema que afecta a distintas zonas de Europa y en España se recrudece en las regiones del interior. En los últimos años, las comunidades españolas más afectadas han hecho frente común contra la despoblación. Plantean que en los planes de financiación territorial se tenga en cuenta que es más costoso atender las necesidades básicas en los ámbitos rurales, pero hay que garantizar que todos los ciudadanos accedan a los servicios públicos en igualdad de condiciones, independientemente de dónde vivan. Tenemos que ser conscientes, las administraciones, especialmente las regionales y especialmente el Gobierno de España, que hay que apostar por la España interior desde el punto de vista de la inversión. Es evidente que, como es una cuestión de prioridades, habrá que dejar de hacer unas cosas, quizá para apostar por el equilibrio demográfico y, en consecuencia, realizar inversiones también donde se necesitan en la España interior, por supuesto en Teruel, en Aragón y en el resto de comunidades de interior de España. Comienza la jornada escolar en el Colegio Público Pórtico de Aragón, en Fuentes de Rubielos. Araceli llega con 3 de sus hijos, inscritos a comienzos de curso. En total, en el centro estudian 6 alumnos de 5 a 11 años.
Concha, la profesora, le recibe a las puertas. No es un curso más. Este año el colegio de Fuentes de Rubielos estuvo a punto de cerrarse por falta de alumnos. Un pueblo se considera que se despuebla o que muere cuando se queda sin escuela. Bueno, pues aquí en Aragón al menos estamos intentando hacer un gran esfuerzo para mantener las escuelas abiertas a partir de 3 alumnos. Bueno, chicos, ¿cuál es el personaje del mes? Cristóbal Colón. ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Descubrió un continente. Descubrió un continente nuevo, ¿y cuál era? América. Marta. Al finalizar el curso pasado, en el colegio de Fuentes solo quedaba una alumna, Aviva. Si no aparecían al menos otros 2 alumnos, el pueblo volvería a quedarse sin colegio, como ya sucedió hace 3 décadas. Así que el ayuntamiento puso manos a la obra. A través de asociaciones contra la despoblación, contactó con familias interesadas en iniciar una nueva vida en este rincón de Teruel. Empiezan a llegar familias a visitar nuestro pueblo, y de estas familias que visitan nuestro pueblo desde finales del invierno pasado hasta este verano, finalmente se quedan 2. Una familia de Barcelona y otra de Valencia. Conseguimos salvar la escuela porque se incorporan 5 alumnos nuevos y actualmente la tenemos con 6 alumnos. Araceli es una de las nuevas vecinas de Fuentes de Rubielos. Llegó de Valencia con su marido y sus 5 hijos. Tres van bien a este cole y 2 van al Instituto de Mora de Rubielos. Y viene un autocar todos los días y las lleva y las trae. Nos dan una vivienda de 5 habitaciones con nuestra parcelita delante, nuestra huertecita detrás, por 173 euros al mes. En Valencia pagaba 550 de alquiler. Era una casa pequeña de 4 habitaciones, somos 7. Entonces ya manda la vida. Ya pagando 173 euros puedo pagar luz, puedo pagar agua, puedo comer. Aitor, ¿me recuerdas los días de la semana? Lunes, martes, miércoles. El Pórtico de Aragón, así se llama el colegio de Fuentes, es un CRA, un colegio rural agrupado, un centro que reúne bajo la misma dirección aulas dispersas por diversas pequeñas localidades. En la provincia de Teruel hay 24 escuelas similares a la de Fuentes de Rubielos, con 6 alumnos o menos. Aquí tenemos un niño de 5 años y hay una niña de 11. Pero no. Se lleva a cabo bien porque, bueno, puedes trabajar por proyectos, adecuas un poco el nivel de dificultad para cada edad, siempre intentando favorecer al más mayor, ¿no? Porque en este caso Amparo ya el curso que viene va al instituto, entonces tiene que ir bien preparada. Pero bueno, los niños pequeños son esponjas. Después del jueves, ¿qué día vamos? Muy bien. Vale, a ver qué pasa. Aviva es hija de inmigrantes de Marruecos. Ella siempre ha vivido en Fuentes. Ahora disfruta de nuevo de compañeros. ¿Qué son los cacahuetes? Lo comí unos. La gracia ha sido fabulosa, tanto de los niños como de las familias. Bueno, es que este pueblo tiene magia, ¿eh? Este pueblo tiene una magia que lo envuelve todo, entonces es muy sencillo integrarse aquí. Fuentes de Rubielos es un pueblo de montaña. Está a 962 metros de altitud, en la comarca Gudarja-Valambre, al sureste de Teruel. Recibe numerosos visitantes de fin de semana y en verano se llena. Está cerca de 2 estaciones de esquí y son tierras atractivas para moteros, senderistas y amantes de la montaña en general. Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Qué tal los niños? Muy bien, están encantados. Araceli tiene planes. Quiere aprovechar el tirón turístico de Fuentes para desarrollar un proyecto gastronómico y una pequeña tienda de alimentos. Su marido está a punto de trabajar en una empresa cercana. Se han adaptado a la perfección y no temen al duro invierno. Justamente recogemos la estufita hoy de leña. Ya tengo también la leña. Y teniendo leña y abrigarte, no, porque tiene miedo. Pero bien abrigado, este clima es muy seco y aquí el invierno se puede pasar muy bien. Cuando se pasa el primer invierno, prueba superada. Hace ya 28 años que Asunción vive en Fuentes de Rubielos, el pueblo de sus abuelos maternos, al que acudía de niña a pasar los veranos desde su Barcelona natal. Aquí conoció a su marido y ha criado a sus hijos. No cambia por nada su experiencia. Aquí se puede vivir con menos. Más tranquilo, más sano, tienes menos gastos, los alquileres son más económicos.
y empleo en poblaciones cercanas a fuentes más grandes sí que hay. Ahora está preparando las pruebas de acceso a la universidad, así que de lunes a jueves acude a las clases de educación para adultos, que en Fuentes tienen más alumnos que el colegio. Pues nosotros estamos trabajando en 17 pueblos, abarcamos dos comarcas. Nosotros principalmente estamos trabajando con población mayor, entonces ofertamos taller de memoria y luego también, por ejemplo, informática para la gente mayor. Luego tenemos otro tipo de alumnado que viene al inglés. Luego estamos preparando también la educación secundaria para la gente que abandona la secundaria y luego vuelve otra vez a retomar los estudios. Y acceso a la universidad también para 45 años y 25. Luego español para extranjeros también. Prácticamente la mayoría de los cursos que impartimos trabajan a través de plataformas digitales y es primordial tener buena señal de internet. Aquí en nuestro caso hay pueblos donde la señal está muy bien, otros no tan bien. En otros pueblos no tenemos ninguna señal, aquí en Fuentes de Rubieros está la señal bastante estable. Miguel asiste a clases de informática. Camino de cumplir los 80 es memoria viva de Fuentes. Sus dos hermanas emigraron a Barcelona, él se quedó al cuidado de sus padres. Ha visto cómo la gente se ha ido marchando. Cuando yo fui al colegio, niños habíamos 27 matrículas y niñas otras tantas. Entonces estaba todo habitado, toda esta calle estaba habitada, todas las puertas. Y ahora queda esta mía, hasta arriba, y nadie más. Fuentes de Rubielos tiene actualmente 130 vecinos, aunque de manera permanente solo viven en el pueblo la mitad. La salvación de la escuela ha tenido un amplio reflejo en los medios y, como consecuencia, numerosas familias se han dirigido al ayuntamiento mostrando su interés por afincarse. De momento, todas las casas de propiedad municipal están comprometidas. Aquí se vivía del cereal y de los animales, de los cerdos y las gallinas. Fue una zona vinícola, se recogían más de 900.000 cántaros de vino, pero la filosera acabó con los viñedos a comienzos del pasado siglo y comenzó el éxodo. Todo esto lo tiene bien apuntado Miguel. En 1930 éramos 762 habitantes. A partir de aquí ya empezó la despoblación. En 1936 ya habíamos perdido 100 vecinos. En 1946 sigue descendiendo y quedamos 565 habitantes. En 1955 quedaban 524 habitantes. En 1957, 471, y vamos bajando. En 1980, 90, 100, y nos cierran el colegio. Reckless heart, take all the wheel. En el barrio de Las Clochas, a unos kilómetros de Fuentes, aún quedaba algún alma al comenzar el siglo. Ahora ha sucumbido a la soledad y el abandono. Llegó a tener cerca de medio centenar de vecinos que cultivaban grano en los bancales que rodean los recios edificios. Nadie queda en Las Clochas. Sí. Pasa, pasa. Una molestia en una pierna lleva a Miguel al gabinete médico. El doctor Vivó pasa consulta diaria en Rubielos de Moda, a algo más de 6 kilómetros, y se acerca un par de días a Fuentes. Atiende a una población cercana a los 800 habitantes. Lleva 35 años ejerciendo en esta zona de Teruel. Ruego dos días a la semana, los lunes y los miércoles. Si hay urgencias o avisos a domicilio, pues claro, hay que venir en otras ocasiones. Los pacientes gozan de una salud pues, aceptablemente buena o alta. Es un ambiente muy sano y quizá lo más destacable sean enfermedades degenerativas debido al envejecimiento de la población, propias de ese paso del tiempo, ¿no? Venga, Abdeslam, vamos a echar a la carretilla. Toma. Encontramos en plena faena a Víctor, el marido de Asunción, y a Abdeslam, el padre de Habiba. Hace 15 años dejó su trabajo en los barcos de pesca del Arache, en Marruecos, y llegó a España buscando un futuro mejor para sus hijos. Su primer destino fue Fuentes de Rubielos, y aquí sigue. Trabaja en lo que sale.
Construcción, hay veces en el monte, hay veces limpieza del ayuntamiento, lo que hay, lo que hay. Los flujos migratorios de hace dos décadas trajeron gente nueva a numerosos pueblos de Teruel. Cuando llegó la crisis económica, muchos acabaron regresando a sus lugares de origen. En Fuentes, el único que queda es Adeslán. Atardece cuando llegamos a la masía La Randa. Su propietario, Sebi, es un militante de la naturaleza y la meditación, un convencido de los poderes sanadores de la mente. En su masía, la tranquilidad se palpa. Las peripecias de la vida le trajeron a Fuentes hace dos décadas. Tras años de trabajo e inversión, abrió su negocio a finales de 2008, justo cuando la crisis golpeaba con dureza. Fueron unos inicios duros, pero hoy en día pues vamos tirando para adelante y parece que la cosa empieza a funcionar bien, y además en el campo con el que le da sentido al proyecto que se desarrolló, que es en el mundo de la salud. Después de 20 años uno puede considerar que es de aquí, ¿no? Y totalmente adaptado aquí, yo no podría ir a una ciudad. Sebi vino y se quedó. En Fuentes hay una decena de casas rurales. El turismo se ha convertido en uno de los sectores más pujantes en una provincia con pueblos y paisajes cautivadores, que cuenta también con otros focos de atracción, como el circuito de Alcañiz, Motorland, que atrae a miles de aficionados a las pruebas de velocidad. Odinópolis, un parque temático repartido por varios lugares de la provincia que gana visitantes cada año, atraídos por la paleontología y los dinosaurios. También crece el turismo de observación astronómica. En lugares como la comarca Gúdar-Jabalambre, los cielos nocturnos son un espectáculo. A primera hora de la mañana, Claudia llega a la casa rural El Gaiter, en Aguaviva, para preparar los desayunos. Es parte de su trabajo. Hace ya unos cuantos años que vino de Rumanía, poco después que su novio. Él vino en septiembre de 2001, directamente con una oferta de trabajo, y después me trajo a mí. Al principio ha sido difícil, claro, porque no sabías hablar. Vivíamos más personas en un piso porque no te permitías al principio vivir solo, pero poco a poco nos hemos adaptado. He empezado yo con algún trabajo de empleada de hogar o camarera y nos hemos cambiado. Aparte que me he quedado embarazada muy pronto y nos hemos tenido que cambiar de piso. Tengo dos niñas. Supongo que ellas se marcharán a estudiar fuera, pues a lo mejor nos tocará seguirlas. Claudia vino por su cuenta. No participó en las campañas que Aguaviva, junto a otras localidades, organizaron para captar población. Fue hace dos décadas. Las campañas se centraron en atraer inmigrantes sudamericanos, principalmente argentinos. Cuando se propuso este programa, Aguaviva estaba en torno a los 600 habitantes y el pico llegó a ser, si no me equivoco, de 720. Esa diferencia sustancialmente es la de los habitantes que vinieron desde allí, desde Argentina. Vinieron bastantes familias y además con la peculiaridad de que la mayoría contaban con muchos hijos, desde 3, 4 hasta 8 hijos. Entonces digamos que el crecimiento fue muy rápido. El plan básicamente era que te ofrecían un puesto de trabajo y vos tenías que permanecer bajo un contrato 5 años en el pueblo en donde tenías que llegar. Un alquiler accesible, y lo principal era para que las escuelas hubiera niños. Silvia es de Salta, al norte de Argentina. Llegó en agosto de 2001 con sus dos hijos. Poco antes había venido su marido. Está satisfecha. Sus expectativas se han cubierto. Mira, hemos llegado con muchas ilusiones. Es verdad que, como todos, ¿no?
cuesta trabajo conseguir las metas, pero hoy por hoy te puedo decir que todo lo que nos habíamos fijado en Argentina, principalmente una casa propia, ¿no? Y que nuestros hijos tuvieran un futuro, no asegurado, pero un futuro bueno, lo hemos logrado. Tengo mi casa aquí en Agua Viva, vivo tranquila, vivo bien, tenemos un nivel de vida muy cómodo y no tengo expectativas de irme de aquí, si no tendría que llevar mi casa, pero no tengo expectativas de irme. Marcelo vino de Uruguay en 2002 con su compañera y sus dos hijos. Llegó por su cuenta, al margen de la campaña de repoblación. Por la necesidad económica que había en Uruguay, ahí trabajaba arriba de los autobuses por propina y mi vieja vendió un campo y decidí invertirlo, ese dinero, en viajar aquí a España. Es un buen batería, pero no está teniendo suerte con el trabajo. Ha tocado algo con un grupo y espera que se materialice la posibilidad de incorporarse a una orquesta. Lo necesita. Esto es, para mí es la vida. Entonces, al final, terminás pasando hambre, ¿no? Porque no quiero trabajar en otra cosa que no sea la música. Marcelo resiste. No todos lo hicieron. Muchos de los que llegaron acabaron dejando Agua Viva. Ahora deben quedar alrededor de 30, son varias familias. El resto, pues poco a poco se fueron marchando. De hecho, pues desde aquellos 720 habitantes, ahora estamos alrededor de 530. No solo por eso, también por la propia despoblación, que la sangría demográfica que estamos viviendo en esta localidad, como en otras muchas. Visto a posteriori, creo que un factor fundamental es el arraigo, o la falta de él en este caso, ya que, bueno, si una familia decide dar el paso de venir desde Argentina hasta España, y no hay nada que le una especialmente a Agua Viva, igual le da vivir en Agua Viva que en Barcelona, que en Cádiz. Sarrión, al sur de la provincia, es un caso extraordinario. Bajo estos terrenos rojizos se esconde un auténtico tesoro, trufas negras, un cultivo que ha convertido a Sarrión en la capital de la trufa en España. Hay más de 3.000 hectáreas cultivadas. Reúne las condiciones idóneas para el crecimiento del hongo, clima seco y frío y tierras calizas, pedregosas. El cultivo de la trufa es uno de los factores principales que está consiguiendo fijar población en la localidad. Es más, desde comienzos de siglo ha crecido en más de un centenar de vecinos. Varios oriundos que marcharon a otros lugares han acabado regresando al reclamo de la trufa. Ahora son más de 1.100 habitantes. El 22% de la población son inmigrantes llegados fundamentalmente para trabajar en la truficultura. Y uno de los responsables del boom de la trufa en Sarrión es Daniel Bertolín. A comienzos de los 90 fue de los primeros que comenzaron a cultivarlas. Desde entonces es truficultor, un pionero. Surgió casi por necesidad, ya que la trufa silvestre, la trufa del monte, se acababa. Nosotros siempre hemos sido buscadores de trufa del monte, y al ver que iba a menos, cada vez había menos en el monte, pues decidimos de formar, de alguna manera estudiar la forma de recoger trufas. La forma fue micorrizar los árboles, aprovechar nuestros campos para hacer plantaciones, y de hecho, como tenemos el clima y la tierra adecuada, ha salido, digamos, ha dado buenos resultados. Vale, Aldo, vuelve. Mira aquí, qué trufilla. Mira qué trufa. Mira aquí. Muy bien. Comenzó Daniel y ahora sus dos hijas siguen con el negocio. Alicia es una experta recolectora. La encontramos trabajando con Aldo y Jean, dos de sus perros truferos. ¿Cuántos perros tienes, Alicia? Adiestrados tengo 4. Trabajo siempre con 3 a la vez, con 2. Normalmente siempre llevas un cachorrillo de 6 meses y aprovechas para iniciarlo con 2 perros que ya saben. Ajá. De pequeños tienes que darles a conocerles el aroma para que la reconozcan y que ellos entiendan que cuando rascan y hay algo ahí, pues tienen un premio. Son cultivos naturales. Las trufas no admiten abono alguno. Es un hongo de crecimiento lento. Muy bien, chicos. A los 6 años, a lo mejor un 20% de la plantación te puede empezar a dar algún,
alguna trufa, pero lo esperar y esperar que veas que eso va a ir para adelante y puedes ya más o menos ir rentabilizando todo, son 10 años. Truficultores ahora, si empezamos 4, 5, 6, siempre vemos gente un poco arriesgada, un poco que te tiras al monte, que digo yo, pero ahora no, ahora hay pues 200 truficultores. Casi todas las familias de Sarrión, de una manera o de otra, tienen algo que ver con la trufa. Los cultivos de trufa se han extendido por otras zonas de Teruel y por provincias vecinas. Es una faena laboriosa que requiere bastante mano de obra. 5 empleados trabajan durante todo el año en los campos de trufas de los Bertolín. Uno de ellos es Zahui. Desde que vine, trabajé con Daniel. Empecé una temporada de 3 meses. Y después a mí me ha gustado el trabajo y él también le ha gustado como trabajo. Y así ya seguimos adelante. Zahui llegó a Sarrión hace 5 años. Ahora acaba de traer a su mujer y a su hijo, otro alumno más para la escuela de la localidad. ¿Qué es lo que vimos ya el año pasado que nos sirve de repaso, que es el ciclo lunar? El auge de la trufa y la llegada de mano de obra tiene su reflejo en el colegio público de Sarrión. Cada curso crece el número de alumnos. Actualmente tenemos 126 alumnos. 51 de ellos están en la etapa de infantil. Hace 7 años teníamos 79 alumnos, entonces el incremento ha sido importante. Estamos ya en un 41% de población inmigrante, casi toda ella de origen marroquí. Muchos de ellos, sobre todo los de la etapa de infantil, primero, segundo de primaria, incluso tercero, han nacido ya aquí en Sarrión. Cogemos el asiento y vamos haciendo la fila. Hay que atender la diversidad que tenemos y entonces la característica principal es que cuando entran a infantil en 3 añitos desconocen el idioma español, aunque hayan nacido aquí. Pero hay que tener en cuenta que se han socializado entre ellos, con las familias, en el parque. Entonces, su contacto con el idioma español ha sido escaso. El incremento de estudiantes ha precisado refuerzo de profesorado y ampliación de espacios en el colegio. La trufa es uno de los factores de la bonanza socioeconómica en Sarrión. Otro es su buena red de comunicaciones. Estamos bien conectados con la autovía, estamos a una horita de Valencia, 3/4 de hora tenemos la playa de Puerto de Sagunto, a escasos 25 minutos tenemos Teruel Capital, tenemos un tren también, un poquito lento, pero bueno, ahí vamos. Teruel es un territorio atravesado por una sucesión de bancales escalonados, levantados con tesón para sacar provecho a la montaña. Un paisaje surcado por carreteras sinuosas que se pegan con dificultad a una orografía atractiva y complicada. El medio rural tiene derecho a tener las mejores carreteras, las mismas que la gran ciudad. Es tan importante una buena carretera entre 2 municipios pequeños que un cinturón en Madrid, tan importante, así debe ser. Y cuando empecemos a entender esto, quizá desde las administraciones superiores, pues quizá entonces empecemos a resolver el problema. Teruel padece un histórico déficit de infraestructuras. La capital, la última de España a la que llegó el ferrocarril, no tiene conexión con Madrid ni por autovía ni por tren. El plan específico de Teruel. Desde 1999, el movimiento social Teruel Existe reivindica inversiones e infraestructuras que frenen la despoblación. Hace unos meses hicieron viral la imagen de un tractor circulando más rápido que el tren que circula por la única línea férrea que atraviesa la provincia, la que conecta Zaragoza, Teruel y Valencia, un trayecto de 308 kilómetros que supone 5 horas de viaje. Según lo aprobado en 2009, la línea forma parte del corredor que debería unir el Cantábrico con el Mediterráneo. Sin embargo, no acaban de llegar las inversiones para mejorar el trazado en las condiciones previstas. Pues lo que hay que hacer es que se cumpla lo que se ha prometido y está publicado en el BOE. Que las condiciones que se están haciendo entre Zaragoza y el Cantábrico con doble vía electrificada, altas prestaciones y uso mixto, viajeros y mercancías, se haga exactamente igual entre Zaragoza y Sagunto. Para Teruel Existe se está priorizando por intereses ajenos la conexión Cantábrico-Mediterráneo por Cataluña. Solo una vía férrea y solo una autovía atraviesa la provincia.
La A23, la autovía Mudéjar, conecta Zaragoza con el Levante y discurre por el oeste turolense. En breve, comenzará la construcción del tramo de la A68 que unirá el norte de Teruel con Zaragoza. Sigue pendiente y sin fecha la construcción del tramo de la A40 entre Cuenca y Teruel capital, paralizado por la declaración de impacto medioambiental. Esta autovía, un proyecto de hace más de 3 décadas, conectaría oeste y este peninsular, de Ávila a Teruel por la meseta sur. De ampliarse hasta Cataluña por Alcañiz, la autovía sería un eje vertebrador del interior de la provincia, pero la A40 en Teruel aún es solo un proyecto. El Plan Estratégico de Infraestructuras sitúa como objetivo para 2020 que todos los españoles tengan al menos una vía de alta capacidad a menos de 30 kilómetros de su casa. En gran parte de Teruel parece que habrá que esperar. El colectivo Teruel Existe sí reconoce que en sus 2 décadas de actividad se ha avanzado en materias como la asistencia y transporte de urgencias sanitarias vía helicóptero, en asistencia psiquiátrica, se ha ampliado la formación universitaria, pero siguen reclamando la mejora de las infraestructuras viarias. Queremos tener las mismas oportunidades de desarrollo y de vida que puedan tener en otros sitios. Hay una infraestructura a 10 kilómetros de la capital que es modelo de éxito, la plataforma aeroportuaria de Teruel. No hay pasajeros, se trata de un parking para aviones y mucho más. El aeropuerto tiene una gama de actividades muy amplia, hace mantenimiento, estacionamiento, reciclado de grandes aviones, tiene escuela de vuelo, servicio medicalizado el 112, banco de pruebas de motores cohete, hacemos proyectos de investigación, de desarrollo, también estamos trabajando con diferentes entidades y universidades para la formación. Hasta aquí llegan aviones de 30 países. El estacionamiento varía de 2 euros diarios a 150, ya se trate de pequeños aviones o grandes aeronaves, porque puede albergar a aviones de todos los tamaños, incluido el más grande, el A380. En 6 años de actividad se ha convertido en el mayor centro de estacionamiento de grandes aeronaves de Europa. El secreto está en el sitio idóneo. Es el aeropuerto de más altitud de España, clima seco, semidesértico, con una propiedad, por tanto, baja pluviometría, lo cual nos permite tener una capacidad más adaptable para el mantenimiento y la preservación de aviones. Hay que tener en cuenta que aquí los aviones pueden estar incluso varios años antes de su vuelo posterior o un desmantelamiento posterior. Puede llegar hasta una capacidad actual de 250 aeronaves. Hemos tenido un máximo de estacionados de forma directa de 84. El aeropuerto ahora mismo está en torno a unos 3 millones de euros de ingresos y en torno a 1 millón y algo de gastos de explotación. Superamos en ingresos a más de 20 aeropuertos españoles. La plataforma aeroportuaria es de titularidad pública, el 60% del Gobierno de Aragón y el 40% del Ayuntamiento de Teruel. Está contribuyendo a atraer y fijar población en el entorno. El aeropuerto tiene más de ya de 10 empresas instaladas permanentemente y hay más de 350 personas que vienen todos los días a trabajar a este aeropuerto. Son trabajos de alta especialización, vienen técnicos pues para trabajar durante mucho periodo de tiempo, con la familia por supuesto, y sí se ha notado en todos los alrededores, alrededor de 15, 20, 30 kilómetros, pues ese crecimiento de la población y de desarrollo profesional para este tipo de especialistas. Es un sector en crecimiento. Se estima que en los próximos 20 años, más de 20.000 aviones se someterán a operaciones de reciclaje. Muchos de ellos, seguro, pasarán por Teruel. En un plazo de 2 años, el aeropuerto contará además con 2 hangares de máxima capacidad. Supondrán una inversión de 16 millones de euros y generarán más empleo. Castelserás, un pueblo singular. Esta localidad del norte de Teruel es muy posiblemente el lugar de España que reúne más comercios online por habitante. Desde aquí se vende al mundo cuchillos, suministros de hostelería, tinta para impresoras, jamones, hasta alfalfa. Todo a través de internet. Este es el almacén, entonces aquí tenemos todos los productos, bueno, aquí hay detrás y tal. Entonces aquí es donde preparamos los pedidos. Y
estamos ahí haciendo paquetes, siguen llegando más cosas de los proveedores, sacamos los albaranes y tal, y empezamos a hacer aquí los paquetes que salen a todo el mundo. Cada pedido pues tiene su forma de envío, pues hay empresas que son muy buenas fuera de Europa, otras son muy buenas dentro de España, otras en el resto de Europa. Entonces seleccionamos siempre la más económica para realizar el transporte de ese paquete. Hoy, por ejemplo, ¿a dónde tienes pedido? ¿A dónde tienes enviado? Bueno, hoy hemos tenido ya bastantes. Este, por ejemplo, va a Singapur. Este va a Noruega. Sí, decíamos que esto... Hablamos con Ricardo en su almacén. Sí, bueno, su empresa, Aceros de Hispania, es líder en la distribución de cuchillería. Él fue el pionero, el primero que abrió una tienda online en el pueblo. Esto comenzó en diciembre del 98. Son las noches muy largas y entonces por la tarde íbamos allí a aprender a manejar el ordenador. Podía haber estado vendiendo bicicletas, pero en la tienda de mi hermano había, es una armería y entonces había catálogos de cuchillos, cogí uno, era de cuchillos y yo pues venga, va, parate. Y así arrancamos. Tiene un catálogo de 35.000 artículos y más de 80.000 clientes repartidos por el planeta. Sus productos han llegado al Palacio de la Zarzuela o al rancho de Charlton Heston. La mayoría de lo que vendemos está fabricado en España. Entonces, bueno, en algo contribuimos también a la producción nacional, pero luego hay cosas que están fabricadas en Suiza o están fabricadas en Estados Unidos que vienen a España, pagan aquí sus impuestos y luego se marchan a Singapur o se marchan a otro lado, pero por el camino han pagado impuestos en España, claro. Muchos en Castelseras han seguido los pasos de Ricardo. El último ha sido David. Hace 2 años abrió su negocio. Vende online juegos de mesa. En esta zona hay poca población y abrir una tienda física es mucho más difícil porque ahí te tiene que entrar la gente, te tiene que pasar por la puerta de la tienda. Y al abrirla online, pues estás abierto a todo el mundo que tiene internet. David es de Alcañiz. Cada día recorre los 8 kilómetros que separan su casa de su oficina en Castelseras. Monté la empresa aquí en este pueblo por la comodidad y poder aprovechar la logística entre todas las tiendas online que estamos aquí en Castelseras. ¿Qué? ¿Cómo los paquetes? Bien, mira, aquí haciendo unos pocos de los de hoy. Todos los emprendedores de Castelseras ponen su experiencia en común. Analizan, estudian estrategias de negocio, mejoras en las páginas web, en los sistemas de paquetería, han conseguido optimizar los precios en los transportes y además están logrando fijar población en la zona. En Castelseras somos 830 más o menos y bueno, pues los que estamos metidos en internet, si no estuviéramos, estaríamos aquí o no, o estaríamos haciendo otra cosa, eso seguro. Pero ¿dónde? Pues no lo sé. Castelseras, el mejor ejemplo de lo productivo que puede llegar a ser el binomio autoempleo, internet. El autoempleo, que es más propio de poderlo conseguir en el medio rural, pues o tienes internet o banda ancha o es imposible. Ahí también es una cuestión de prioridades. No se puede dejar en manos de los operadores que decidan si la banda ancha llega o no llega a un municipio. Bueno, la administración pública tiene que estar para garantizar que todos los servicios llegan allí donde haya una persona que tenga derecho a ellos. Desde este año, Aragón cuenta con un fondo específico que sumar a la lucha contra la despoblación, el Fondo de Cohesión Territorial, una iniciativa que cambia el modelo a seguir. Ya tenemos claro que las políticas de arriba abajo no funcionan, que tienen que ser políticas de abajo arriba, que sean los destinatarios de esas políticas, las entidades locales, las asociaciones, el tejido social de nuestros pueblos, los que asuman el protagonismo, los que de verdad decidan dónde hay que invertir. Algunos sitios necesitarán llevar la wifi a las dependencias municipales, en otros tendrán que establecer medidas de atención a personas mayores, en otras actividades culturales y para jóvenes todo el año, rehabilitación de viviendas para nuevos pobladores, escuelas infantiles. La primera dotación del fondo es de 2,5 millones de euros. Se espera ampliarlo en el futuro. Municipios y comarcas han presentado 800 proyectos que aspiran a recibir financiación para que la despoblación comience a dar paso a la repoblación. Ya vale, de blanco y negro hay que vender el medio rural en color porque en el medio rural se puede ser muy feliz. El Barranco de San Juan o el barrio de Las Clochas parecen haber perdido la batalla, aunque quién sabe.
con las inversiones precisas, con las decisiones acertadas, con imaginación. Teruel ya sabe cómo imponerse al desierto. Si nos dan oportunidades o no nos las quitan, podemos ser tan buenos como los mejores. Si quieres una vida tranquila, que tus hijos jueguen libremente en la calle, hacer una vida sana, pues Fuentes de Rubielos puede ser una buena opción, y tantos otros pueblos como Fuentes de Rubielos, claro. Show me how you do that trick, the one that makes me scream. He said the one that makes me laugh. He said and threw his arms around my neck. Show me how you do it, and I promise you, I promise that.